cómo me platican ellas sus experiencias, cómo aparecen otras que tienen experiencias con narcisistas, cómo me cuentan que exactamente lo que yo viví lo vivieron ellos, lo que vivió, de lo que se quejó Cintia. Me imagino que la otra relación y la otra relación. Para mí fue una aventura impresionantemente inevitable. Nunca lo hubiera yo evitado, porque yo no evito mis aventuras. El haber conocido un narcisista. Oye, ¿aprendiste algo de Juan? Sí, cómo no. Aprendí el control que tengo sobre mis sentimientos, sobre mis dolores internos de mi corazón, de esa parte frágil que tenemos los seres humanos, que damos el 100. La gente me dice de pronto, no, aprendí la fortaleza que tengo para controlar esa parte y no permitir que dañen lo más vulnerable de mí. Aprendí que soy poderosa, que soy cabrona, que soy fuerte. Y cualquiera puede decir, bueno, cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de opinión negativa. Pero eso no es lo importante. Lo importante realmente es de que le voy a quitar lo narcisista pata por culo y a fuetazo. Pero después de mí, él no va a ser más narcisista. Escucha bien lo que te voy a decir. O sea, la vida de él va a ser antes de Niurka y después de Niurka. Oye, Niurka, y bueno, ahora que ya terminaste con este narcisista, como le llamas. ¿Cómo es? Porque yo lo viví y yo puedo corroborar que lo es. Bueno, ahora está resurgiendo lo que sucedió con esta Daniela Navarro y Nacho Casano, se decía que era una relación falsa, ¿no? Y ahora que ustedes terminaron, pues están diciendo de que igual su relación también no fue tan cierta. O sea, como que las están comparando. La verdad no me interesa nada de eso, porque para mi entender y mi madurez y mi percepción, eso fue un arreglo desde el día uno. Porque además fueron arreglos que le pidieron a Natalia antes que a Daniela. O sea, ¿entendiste? Hay cosas, ¿entendiste? Ay, me encanta decir ¿entendiste? Es como decir víctima. Pendejo. Yo nunca creo en él, nunca creí, nunca creeré, ni nunca nada. Porque eso desde el día uno yo sabía que era un arreglo, desde el día uno. Y si siguen en su arreglo, van a seguir hasta que uno de los dos ya le dé pereza. ¿Sí me entiende? Que digan, ay ya, no nos están pelando, ay ya. No, pues finalmente la empresa ni nos dio trabajo, ay ya. Ya nos gastamos el beneficio que nos dieron a cambio. Yo desde el día uno sabía que eso era arreglo y lo sé. Aparte de que chismeamos todos los participantes, tras bambalinas, y nos enteramos de cosas que pobres ellos no pueden decir, porque tienen la cláusula esa, tú sabes, pero existe. ¿Por qué no te ha hablado Juan para volver? No puede, rogar. No puede. ¿Lo bloqueaste? Juan Vidal, no, él, yo hice que él me bloqueara, adivina cómo hice que me bloqueara. Le mandé al gallo pedorreándose y sacando su cara. Y le mandé a la vaca lamiéndole el peinado horrible ese que se andaba haciendo como narcisista, al fin haciéndose pasar por un chavorruco. Estás muy viejo y tienes muchas arrugas. Si Juan se dejara las canas originales al lado mío, se viera más viejo que yo, porque tiene 50 millones de canas, pero él quiere parecer que todavía tiene 30 años. Pero bueno, el caso es que no puede. Andaba por ahí diciendo Juan Vidal que no podía hablar conmigo porque yo lo tenía bloqueado. Entonces yo hice así, le quité la herramienta y lo desbloqueé del WhatsApp y lo desbloqueé de mi teléfono. Y entonces dice que le llegaron mensajes subliminales. No es cierto. Le habló a mi madrina con un mensaje que tengo aquí.
Lo voy a buscar y se lo mando. Lo voy a buscar. Este, un mensaje que le mandó a mi madrina hablándole mal de mi persona. Y le coge la corriente. Cuando sal, porque mi madrina estaba conmigo. Le coge la corriente cuando salgo yo en un mensaje de voz. ¿Qué le estás hablando a mi madrina? ¿Cómo le vas a hablar a mi madrina mal de mí, estúpido? O sea, ya sabes que estás desbloqueado, no te hagas y vete para mi WhatsApp a hablar toda la mierda que quieras. Eso pasó. Vea, papá. Repito la toma. Vea, chiquito. Tan que eres. Entonces, retomo. Lo desbloqueé. Y lo torturé tanto, 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 tanto por el WhatsApp mandándole todo eso. Del gallo pedorreándose con su cara. Y de la vaca lamiendo y diciéndole, quítate ese peinado. Que pareces un imbécil. Y todo eso, que de pronto se ofendió y se indignó. Y me dijo, ya deja de burlarte de mí. Esas son cosas que ya a ti no te importan. No sé qué, no sé, pero está feo. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero te ves del culo. Y lo torturé tanto que me bloqueó. Le puse, alcanzó a leer cuando le puse, pues ya bloquéame, y que me bloquea. Y lo obligué a bloquearme. Oye, ¿y te unirías con Cynthia Clitbo no. para defenderte de todo esto que ha pasado con defender? A ver, quiero que me repita eso, mía. Defender. Usted me está subestimando a mí, necesito yo para nadar. No, hombre, cuando yo necesitado, y menos a esta loca. O sea, cuando yo necesitado, ¿quién me defienda? No, mamita, tú yo creo que tú querías que yo dijera esto. Oye, boba, no me picaste. Hasta me ofendí. No es cierto, no es cierto. La verdad es que yo no tengo que unirme con nadie, menos con ella, que se ha mostrado tan inestable y tan bipolar. Lo dije. Cuando yo estaba con Juan, estaba ardida e histérica. Cuando terminé con Juan, quiero ser tu amiguita. ¿Qué es eso? O sea, ¿quiso ser tu amiga? Pues me lo mandaron a decir ustedes, me dijeron que ella que había dicho que se solidarizaba. Tú no te puedes solidarizar conmigo, Cynthia, porque yo traté a Juan muy diferente que tú. Yo tuve una relación totalmente diferente a la tuya. Yo me la muy diferente a ti. Oye, pero porque tú te la hiciste borracha y yo no. Oye, pero a lo mejor Cynthia va a decir, te lo dije, Niurka. Por eso, ya eso lo hablamos. Ella dijo, te lo dije, pero a mí me vale lo que ella dice, porque ella lo dice en estado de ebriaguez. Oye, Niurka, y ahorita que retomando esto de que dices que firmaron un contrato y de que detrás de bambalinas se decían cosas, ¿a ti te ofrecieron algo así? No pueden. ¡Ja! ¿Por qué tú crees que me sacaron a la sexta semana? A Niurka Marcos no se le ofrecen esas mierdas. ¿Algo más? Por otro lado, bueno, en otra orden de ideas, ¿qué opinas de esto que dicen que le están haciendo brujería a Nicky Jam? Que le están haciendo brujería a Maluma. ¿Tú crees que sí? La brujería existe. ¿Tú crees que claro que sí? No, no, a ver, listen to me. La brujería existe. Los que no quieran creerlo porque son unos ignorantes y no se abren a estudiar y a prepararse, a meterse a escuchar, a leer a los expertos, a los que saben, a los maestros de la religión yoruba, que ya hay muchos en las redes sociales para que puedan entenderla. Yo tengo fotos aquí. Búscame la foto donde el Papa está con el gran tata nigeriano de la religión yoruba, por favor. A ver, la gente es tan ignorante por gusto, porque se puede meter a las redes e informarse. Están criticando, cuestionando una religión respetada hasta por los altos niveles de la fe y de la religión del mundo. Entonces, salen por ahí al rato el peine. A mí me dijeron bruja, pero yo me río de eso porque yo sé que al rato Niurka detona bombas. Ahora salió todos los que andan haciendo brujería. Y ahora salieron todos a los que han ido a pedir bendiciones a los santos y beneficios a los santos, y es una de las cosas que le va a afectar bastante a Juan Vidal, porque le voy a decir algo que puedo decir con el permiso de IFA.
Juan Vidal recibió santos, tiene los santos abandonados aquí en México y se la vive paseando por el mundo. Ha roto todas sus prohibiciones y ha pateado todas las bendiciones que le pidió a su papá Changó. Así es como está la situación religiosa de Juan Vidal. Y yo lo puedo decir porque a mí en el momento que empecé con él me vincularon religiosamente. Y las consultas y lo y las como los registros se hacían juntos. Por lo tanto, si los registros se hacían juntos, nos concierne a los dos. Oye, ¿y meterías al caldero a Juan? No necesito, él solito está de cabeza, mamacita. No necesito. Y Fa sabe lo que está haciendo. Por ejemplo, a Changó, como incumplir una prohibición es grave en nuestra religión. Algo más. Tú siempre estás abierta. No sé, lo que decida Ifá. Abierta para opinar de muchísimas cosas. Yo hablo tú, de todo ¿tú porque opinas? Yo no. No hay nada oculto entre la tierra y el cielo. ¿Tú qué opinas de que Platanito hizo un mal chiste de la muerte de Bani, la chica que murió ahogada allá en Monterrey? Hay personas que rebasan esa línea tan delgada que existe entre el sarcasmo y la falta de respeto y la inhumanidad. Entonces, bueno, al rato le llega su fuetazo. Así es la vida. ¿Sí me explico? Eso es lo que opino. Que al rato le llegará su fuetazo. Oye, para que hace unos momentos, unas horas, entrevistábamos a Talina Fernández y nos dijo que ella sigue haciendo el amor ahora con su nuevo galán. Qué padre que... Qué hermoso, qué bonito comentario me haces. Porque yo voy a tener 100 años y voy a seguir quimbando, como debe de ser. Porque tú sabes, el cuerpo humano se puede mantener sanito. Y todo, hasta para hacer el amor, todo está aquí. Todo eso que la humanidad promiscua le ha metido a la sexualidad para no aburrirse, no es más que porquería. La sexualidad es una necesidad fisiológica como hacer pipí, popó, comer. ¿Entiendes? Y definitivamente no necesitas tanto oropel y tanto invento y tanta estupidez. Solo privacidad y complicidad. Punto, es lo único que necesita.